Pues muy buenas, grupo, ¿cómo andamos? Último video del año, lo traigo por varias cosas. Primero por varias cosas. Antes de nada, River of Ider está a 7,49 en Steam y lo vale, lo vale, lo vale mucho. Porque este juego se lo vi hace ya mucho, no sé si un youtuber o vi un vídeo por ahí. Y me gustó muchísimo. Y lo traigo por una razón muy sencilla. ¿Quién se acordará de aquel juego de Kung Fu Panda? Del cual me dio directamente un poco de sida a los ojos. Eso que plagiaba mucho a Smash Bros. Vale. Este juego se inspira en Smash Bros. No plagia a Smash Bros. Se inspira en Smash Bros. Ahora lo veréis. Vale, vamos a escoger. Pues no sé. La ballena. Venga. La ballena, que me parece muy bonita la ballenita. Ya veréis, es que es clavado. Lo único, pues que está en inglés, no voy a traducirlo porque no sé. Así que os dejaré unos segundos para leer lo que dice y lo pasaré. Pues si queréis leerlo, ¿vale? No va a haber serie ni nada, simplemente es un vídeo. Yo, como no lo entiendo, pues me da igual. Y ahora es cuando ahora veis cómo se juega y cómo es. Si vais a, y si que vais a ver que lo bonito que es, ya lo vale. Ya. No sé cómo se juega todavía. ¡Muérete! Y ahí es que es clavadito a un Smash Bros, ¿verdad? ¿Cómo va? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Cómo! ¿Cómo va por ahí, aumentando el daño del enemigo? Ya he ganado. Fácil y sencillo. Vale, muy bien. Oh, que cada pelea tiene su propio. ¡Ay, qué mono es! ¡Qué mono es el la orca o la ballenita! La verdad es bonita. ¡Oh! Y el dibujo está muy bien hecho. Es precioso. Me encanta este juego. Me encanta. Si estuviera en español, ya 10 de 10. Para mí, 10 de 10 ya. Muy bien, venga, va, pasemos al siguiente combate. Siguiente combate es contra Profund. No sé lo que es eso. Es una especie como de hiena de fuego, ¿no? Bueno, si es de fuego, supuestamente tengo que ganar yo. ¡Oh, mira! ¡Qué mona! Que la va a comer. Toma. ¿Qué está ahí? ¡Oh! ¡Qué guapo, chaval! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Qué bien hecho están las animaciones! El pixelado es precioso, es que hay que admitirlo, ¿eh? Esto sí que es una inspiración a Smash Bros. Y no lo de Kung Fu Panda, ¿vale? Y cuando lo vi dije, tengo que hacer un vídeo de esto, enseñar que es cuando algo está bien hecho, enseñarlo. Aquí. ¡Muérete! ¡Oh, que se ha multiplicado, chaval! No, 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 ¿qué hago? Ah, vale. ¡Ah, no! ¡No! ¡Muere! ¡Pero! ¡No! ¡Muérete! ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Ay, decía yo, ¿por qué no se ha muerto? Se pueden hacer combinaciones mogollón, yo, pues como. Como que no sé las combinaciones, ¿vale? Entonces, pues eso. Parece que tiene mucho control sobre el agua, ¿no? Como que se teletransporta en los charcos y eso. Está guapo la habilidad del vallenato este. Está muy guapo. La siguiente pelea contra. Parece una especie de comadreja, ¿no? Comadreja, ardilla, gigante. Soy más como una comadreja. ¡Toma, hostia! Aquí, está aquí. ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Que soy tonto soy! He sido más tonto, me he tirado yo solo. ¿Pero qué haces? ¡No! ¡Qué tonto estoy siendo, macho! Lo que no sé es cómo no he perdido ya el combate. ¿Pero cómo? ¿Cómo has hecho eso?
¡Mira allí! ¡Ay, pobrecito! No, no, no. Vamos a hacer. Mírale cómo juega. Mírale cómo juega. ¡Qué bonito es! Venga, My Food. Pues parece bueno, el bicharraco este. No, es que la planta gana el agua, ¿no? Como el Pokémon. ¡Eh! Toma, hostia. Toma ahí. ¡Ah, ya entiendo! O sea, ¡toma, hostia! ¡Ay, mierda! ¡No, no! Ahora verás. Pero te quieres morir. Es como me hace combinaciones, ¿eh? No me está dejando atacar. ¿Eh? ¿Cómo he hecho eso? Se ha puesto a jugar ahí como si fuera... Bueno, da igual. Un balance. Bueno, creo que lo he hecho mejor que antes. Oh, soy pajaritos y todo. Apuesto que adivinaría lo que están diciendo. Orca ha encontrado un par de personas, o sea, un par de pájaros que están trapicheando. Seguro. ¡Oh! ¡Hay que detenerlos! Es lo que estará diciendo. ¿A qué? Ah, no, pues no peleamos con un hombre pájaro. Este. Parece un Digimon, ¿verdad? El león parece un Digimon. ¡Ostras! Que el daño se me ha quedado. ¡No! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡No te mueras! ¡No! ¡No! No me ha dado tiempo a moverme. ¿Qué ha pasado? Iba a hacer la técnica, chaval. Sí. Toma ahí. Es que, joder, este... Bueno, ven aquí. ¡Oh! Cabrito. Cago en la leche como te pille. Y ahora. ¿Qué pasa? Los controles igual me gustaría cambiarlos porque me estoy equivocando con los botones de golpear y esto. Y con las habilidades medianamente especiales. Vale. Ya verás cómo viene. Sobrevive. Según ya veis, decía yo. Ahora ya no. Por tonto. Un bronce. Una piedra. Ay, pobrecito, parece que le están arrinconando a la orca. No sé qué le estaba diciendo al pájaro, pero voy a pegar una paliza al pajarraco. Ya verás, ya verás. Venga, vamos a ello. Suficiente os dejo leer, si no os da tiempo, paráis y lo leéis tranquilamente. Y vamos a ello. No. ¡Hola, hola, hola! No me gusta ese ataque, no sé por qué lo hace. Ah, es que vaya ataques que tiene, Toma. ¡Toma, leche! ¡Ay, que tiene más vida! ¡Ay, huele a que me ha robado, ¿no? Por matarme. ¿Cómo ha hecho eso? Me ha hecho una especie como de... ¡Oh, ¡No! ¡Ay, que encima... encima también por ahí... Lo echa.
leche, ¿eh? A tomar por saco. No es un pájaro. Empieza a volar. Muy bien, un plata. ¿Y cómo termina la historia? Seguramente que dirá, Orca salvó el pueblo de los peces, matando al pajarrete, consiguió el dinero suficiente como para restaurar su ciudad, o algo por el estilo, lo más seguro. Vale, venga. ¿Suficiente? ¿Qué? ¿Qué más pelea? No puede ser. Ah, ya decía yo. Total, 6 minutos. Perfecto. Y he ganado lo que sería el trofeito del pajarete. Bueno, aparte de esto, también tenemos el versus mode. Y están todos estos personajes. Se incluyeron a la rana. ¿Dónde está? Aquí. Se incluyeron a esta rana, a Ramo. Se incluyó a este de aquí. Y aparte de esos también, que esos son los más nuevos, se incluyó a esta especie como de cabra, al oso polar y a este. Y el invitado de honor, Ori. ¿Y por qué digo invitado de honor? Porque es de otro juego, literal. No sé si lo puedo poner para ver cómo es. Hay un botón por aquí. Aquí es. ¿Ves? Es una monada de bichito, la verdad. Sí, voy a jugar un poco con él. Puedes poner para dos jugadores, para más, hasta como para cuatro. Vamos a ver si... Vamos a coger. A ver, yo me voy a coger a Ori, sí. Y vosotros... lo que no sé es por qué tienes al pájaro seleccionado. No creo que selecciones al pájaro, eso es. Quiero que seleccione a la rana, venga. Y tú vas a seleccionar a este. ¿Dónde está? Aquí está. A este. Vamos a poner un cuarto luchador. Y el cuarto luchador va a ser... Joder, que se me olvida que está aquí. Este. Como ya veis, va a haber otros dos personajes. Estilo animal. Vamos a ello. Hay pantallas de triple. Me ha gustado esta, la verdad. Vamos a esta. ¡Fuito! Venga, a ver si gano. ¡Toma! Hostia, ¿eh? Ori es bueno, ¿eh? ¡Ay, mierda! ¡Oh, qué es esto! Mierda, algo va a pasar. ¡Oh, es la pantalla! ¡Mierda, venga! ¡Es la pantalla de Ori! ¡Claro, claro! ¡Vale! Hombre, invitado a honor, pantalla especial. Y todo. Venga, hombre. Vaya palizón que me están pegando ahora. ¡Jame! Hay que protegerse. Que viene el búho, lo estoy viendo. Toma, hostia. Dale. ¡Ole! ¡Qué bueno soy, eh! Ori es bueno, eh. Ori es la leche, chaval. ¿El pájaro? ¿El pájaro? ¡No! ¡No! ¡Qué justo, chaval! Ese campo no sé qué es, pero casi mejor no tocarlo. ¡Mierda! Todos hemos caído. ¡Venga! ¡Sal de mi escondite secreto! ¡Mierda, me golpeó! ¡Oh! Ya no tengo que quedar mucho. Dos contra uno, ¿eh? ¿Qué es esto, chaval? ¿Por qué no bajo? Quiero golpear. ¡No! Me salvó la rana, ¿eh? ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Es que soy buenísimo! ¡Soy la repera! ¡Soy la repera! Bueno, he perdido una vez. Bueno, aparte de eso, historia. Luego, pues lógicamente tiene luego online para jugar eso. No lo voy a activar, una tontería. Y voy a hacer otra partidita. Me ha gustado la historia. Voy a hacer otra partidita, ¿vale? Este será el león, supongo. Voy a hacerlo con el escarabajo. Es que me ha gustado, de verdad. Esto está bien hecho. Esto sí que está bien hecho, ¿vale? Esto sí. Kufu Panda no. Kufu Panda para mí, vamos, o sea,
Hacer ese pequeño vídeo ya era suficiente dolor, pero dolor, dolor. Así que párate dos combates más y lo dejo. Para ver cómo es el escarabajo, que es otro que me ha gustado. ¡Mierda! ¡Hala! ¡Hala, chaval! ¿Qué pasa? ¡Ole ahí! ¡No, no, no, no! Normal. Este tiene que estar más dentro de los sitios. ¡Ole ahí! Es que... ¡Oh! Mierda. Es que me estoy equivocando, ¿sabéis? Le estoy dando todo el rato al botón de golpear, que no es. Venga, muérete. Creo que eso es una especie de contra y está muy bien saberlo. Es más defensivo el escarabajo. Me encanta. Parece ser que cada uno tiene sus cosas. Vamos al siguiente. ¡Oh! ¡Qué dilema, ¿verdad? Te has encontrado... ¡Oh! ¡Qué rapidito ha sido la esta! ¡La orca! ¡Venga! ¡A por la orca! Ven aquí, orquita. Vale, supuestamente el agua puede... ¿Pero por qué haces eso? ¿Por qué sigues hacia adelante? Tengo que controlar... ¡Ah, vale, joder, que me puedo mover! Y yo tirando todo el rato para adelante, porque pensaba que no se detenía. Venga, baja de ahí. Vas a recibir hasta la historia, chaval. ¡Qué guapo! ¿Cómo ha hecho eso? ¡Venga ahí! No, no caerá. ¡Ey! ¡Perfecto! ¡Niquelao! Pues nada, chicos y chicas, mi grupo favorito. Esto es uno de los mejores juegos inspirados en Smash Bros. Más bonitos, pixelados. Que no hace falta que tengan unos gráficos de la de Dios. Simplemente con que tengan, no sé, algo que atraiga. Y esto a mí me ha atraído. No sé si es porque el pixelado está de jodida madre, si porque se mueve bien, si porque creo que no lo veo como una chorrada. La historia no la puedo comentar porque no la entiendo. Y por eso mismo pues no la comento casi. Si estáis leyendo la historia, ya me comentaréis de qué va más o menos la historia de la orca, si lo habéis visto entero, y más o menos lo que está yendo la historia del escarabajo, que al final sí que me voy a hacer... Sí que me voy a hacer la historia del escarabajo, porque vamos, o sea, me estoy enganchando a esto como un tete. Pero como un tete, literal. No vale que te multipliques, chaval. No vale. Déjame en paz. Ven aquí, ya verás. Tú y tu amigo, vais ahí. A tomar. Sabe. Venga, ahí. ¡Oh! ¡Pa! 50 segundos. Pues mira, lo voy a hacer, voy a terminarlo, ¿vale? Había dicho que no, pero lo voy a terminar. Porque no tardo nada, literal. ¡Oh! Parece ser que una especie de mapache me está lanzando piedrecitas desde lejos. Con un tirachinas encima, una especie de tirachinas casero. ¡Qué bueno! Pero si voy a pelear con el pájaro, ¿por qué? Bueno, da lo mismo, dale. Da lo mismo, venga, pajarete. ¡Oh! Tengo 123. Está aguantando, el escarabajo, Si me he caído es porque... Pues eso. Porque me he caído yo solo. No porque me hayan tirado, ¡No! Ahora sí que me he caído yo. O sea, ahora sí que me han tirado. No me he caído yo. Total, ¿eh? Ah, vale, que si pierdes encima te suman un minuto de más. O sea, no hay que perder en ningún momento. Hay que batir tu récord. Coger tu personaje favorito y hacerlo bien. Mierda. De los contras. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué? Venga ahí, déjame en paz.
Joder, hace la misma combinación todo el rato, ¿eh? Es bueno el pájaro. ¡Míralo! Yo también tengo mis truquitos, chaval. No eres el único. No sé qué es. ¿Qué tiene con eso? La columna de hierro. Igual es para librarme, ¿eh? Y no lo sé. Sí, igual es para eso, ¿eh? Y no lo estoy usando. ¡No! ¡No! ¡Qué librado! ¡Hola! Pero si puedo lanzar también una piedra, qué chuli. Venga, toma por saco también tú. Ahora voy a por el mapache, que me están lanzando piedras con el tirachinas. Ay, pero si es de otro color. Vale. Bueno, lo habéis leído, ¿no? Venga, va, tiramos. No, no sé lo que dice, no sé lo que dice. Se van a enfrentar, vamos. Literal. Vamos a ello. ¿Ahora por qué es de otro color? ¿Igual es el hermano gemelo malvado del mapache original? ¡Oh, wow! ¿Cómo le he pillado ahí? ¡Venga ya! ¡No, no, 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 por favor! ¡No! Me mata, es muy rápido. Hostia, es súper rapidísimo, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, qué bueno! ¡Era para eso! ¡Era para eso! Pero he dejado la columna ahí. ¡No! ¡No, no, no! ¡Venga, no te mueras, por favor! ¡No te mueras! ¡Hazle un daño tremendo! Venga, aquí, baja, baja, ahí. ¡Mierda! Bueno, mal que puse la columna ahí. Me ha librado. Me está haciendo todo el rato. Nada, nada. Nada, ya nada. Venga. Me encanta cómo se vuelve así como una bola de piedras con pincho. No sé, me gusta. Toda la animación está. Mierda. No, no, no. No te. ¿Qué haces? ¡No te caigas! Me está pasando todo el rato el mismo problema. Que le quiero dar a estos al botón de pegar y estoy usando habilidades. Y él me está esquivando todo el rato. Y yo no estoy dando al botón de esquivar tampoco. Tengo que acostumbrarme. ¡Mierda! Aquí baja, baja. ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Que le venzo! ¡Llevamos 2 minutos! Nada, 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 nada. Pero te. Es resistente el bicho, ¿eh? No te jodes. ¡Oh, que tío, es vida, es verdad! ¡Mierda! Y yo casi no tengo. Yo no le he quitado casi nada. ¡No! Venga, 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 venga. Super concentration. Mierda. Es que cuando esquivo yo, me da. Y cuando esquiva él, vamos, también me da. Ah, cuando hago esto, no, ¿eh? Te la comes con patatas, ¿verdad? Pues toma. Un poquito de refrito, ¿qué te parece? ¿Eh? Y esto de regalo. Casi me caigo yo solo. ¡Venga ya! ¡Venga! ¡Qué bueno soy! Bueno, si fuera bueno no me habría matado, ¿verdad? Además he hecho un piedra. Sí, sería alguna versión malvada, ¿no? Por lo que veo hay otro mapache por ahí que es bueno. Un mapache, comadreja, lo que sea. No sé qué de las plantas. Me da un mapa. No tengo ni idea de por qué me da un mapa, pero bueno. Y por eso Crank vivió feliz y comió perdiz para toda la vida. Venga. Una piedra. Lo más lógico del mundo. Me imagino que haciendo todos estos, la última misión. Y esto es... que se me olvida cómo se llama el juego. A ver.
Creo que le ha dado demasiado hacia atrás. Rival of Aether. Esto es Rival of Aether. Con personalización propia. Que creo que te la puedes estar por aquí. Esto es. El custom de color. La paleta de colores y todo esto. Muy bien. Todo. Muy bien todo. Así que nada. Darle un like si os ha gustado el vídeo. Si no, pues nada. Compartir el vídeo siempre ayuda mucho. Si eres nuevo, suscríbete al canal para más gilipolleces. Y poco más. De verdad. Poco más. Esto sí que es una buena inspiración. Lo demás son tonterías. Y que se pueden hacer juegos que se inspiren en otros. Y no pase nada. Pero cuando se ve, lo más... Pues eso, no sigo. Adiós.